Bueno, eu penso que a maior parte da xente debe de estar un pouco cansada de tantas eleccións en tan pouco tempo, non? E a parte que é bastante indicativo da situación na que se atopa a política e na que se atopan os políticos. Entón, bueno, hai un partido que ten non unha maioría absoluta, pero sí, claro, unha intencionalidade da decisión dos cidadanos, non sei, que non haia verdadeiramente un acordo para poder gobernar, iso parece realmente increíble, non? Todos sabemos que está por encima de todo está o interés xeral dos cidadanos e que hai políticas comuns que se poden facer moi ben sin necesidade de estar pelexando polas sillas, polos sillóns, exemplos hai de sobra en outros países. Iría a votar. Si hubiera nueva elección iría a votar otra vez, pero vamos, que a ver si se puede ahorrar unas nuevas elecciones y pueden llegar a un pacto y ya está. Es un poquito pesado ya el tema. Son un pouco pesados todos eles. Pero vostede vota normalmente, vai a ser. E se volven a convocar, volvería... Ao mellor sí e ao mellor xa non. Igual xa o pensan. Sí. Evidentemente me molestaría, porque se non se ponen de acuerdo e aún encima van de primeros de lista los mismos de siempre, nos vamos a encontrar con lo mismo. No sé. Preferiría que se solucionara. Hombre, que es lo normal. Ya lo dudo un poco, porque iba a votar a las mismas personas y íbamos a estar en lo mismo. O sea, porque van a ser las listas seguramente que serán las mismas, entonces saldrá una cosa similar, creo yo, que saldría una cosa similar. Es una pena que después de boa votación que tuvo, de boas elecciones que tuvo, pois entra a dereita, porque ao final vai a pactar, como sempre, PP, Ciudadanos e Vox. Entón, as próximas eleccións, que eu xa conto que haya, posiblemente o PSOE suba un poquinho, pero non vai ter maioría, entón vai ser o mismo conto. Ao final, vamos estar rodeados de, tanto no Goberno Central como nas autonomías, de un tripartito, que dicen que non pactan con Vox, pero ao final pactan co diablo. Sin cambio, a izquierda, por desgracia, non, porque podía patar perfectamente con Podemos, pero non o fan. E ao final, mal revolto, ganancia de pescadores. En este caso, os pescadores é a dereita. Xa que temos a democracia, hai que aproveitarlo. Pero entendo que a xente, eu mismo, que estamos cansados de isto. Eu creo que tiña que cambiar a Constitución e facer unha segunda volta, posiblemente, dos dous partidos que gane.